¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, acompañarles en otra emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos y desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes para este miércoles. Trabajadores de tiendas penitenciarias presentaron una demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por supuestas violaciones en sus derechos como trabajadores. Los empleados además piden reunirse con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y el director de Centros Penales, Osiris Luna Mesa, para verificar el futuro de sus puestos laborales. El ministro de Seguridad dijo hoy por la mañana que las tiendas de centros penales están cerradas desde el inicio de la emergencia en las cárceles. Autoridades han informado que dichas tiendas servían como una red de corrupción a los funcionarios de gestiones anteriores. El fiscal general Raúl Melara y el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dauizón, presentaron este miércoles los resultados del proyecto del sistema de videovigilancia llamado Escudo Tecla. Entre las características del sistema se encuentra el reconocimiento facial y la identificación de placas de vehículos, dijeron las autoridades. Según la alcaldía de Santa Tecla, tras implementar el sistema en el 2017, los homicidios se redujeron drásticamente. En lo que va del año, se han contabilizado 8 asesinatos. El presidente de la República, Nayib Bukele, reveló la noche del martes que la fase 3 del Plan Control Territorial está enfocada en dotar de mejores equipos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de El Salvador para combatir a las bandas de criminales. La fase llamada de modernización se trata de actualizar los equipos que poseen las instituciones encargadas de la defensa del país, según el presidente. Detalló que se brindarán instrumentos como cámaras con visión nocturna en las calles, drones, chalecos antibalas, entre otros equipos para la protección de los agentes y soldados. El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, reconoció que luego de que el expresidente Mauricio Funes obtuviera la nacionalidad nicaragüense, ahora es más complicado extraditarlo para que responda por los casos de corrupción por los que es requerido en El Salvador. Bueno, mira, ahí habría que esperar realmente un gobierno diferente al de al de Daniel Ortega para ver qué va a pasar con los destinos del expresidente Mauricio Funes. Realmente, pues, él es... Si tú lo recuerdas, cuando se fue a Nicaragua, primero dijo que iba producto de una consultoría que el gobierno lo había contratado. Posteriormente argumentó que era un perseguido político y que por eso buscó asilo en el país. Y ayer pues, se nos da la sorpresa que lo nacionalizan nicaragüense, es decir, que lo que está haciendo es evidentemente tratando de evadir la justicia salvadoreña. Es decir, no quiere venir a rendir cuentas aquí al país de los 351 millones de dólares que sustrajo del erario público. Antes de ser nicaragüense, el expresidente salvadoreño se encontraba con asilo político en ese país desde 2016. La justicia salvadoreña lo requiere por supuestos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de 351 millones de dólares cometidos durante su periodo como presidente de la República entre el 2009 y 2014. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Hasta luego.